el espacio para la memoria de acá de Río Ceballos, del Parque de la Memoria de Río Ceballos, a quien ya tenemos en comunicación y lo saludamos. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia también. Salió el solcito, está más lindo hoy. Sí, ¿no? Está mucho más agradable, así que... trae alegría. Bien, bien. Bueno, mes de marzo, mes de actividades que se vienen con el mes de la memoria, ¿no? Que vamos a estar ya el 24 de marzo seguramente marchando, pero antes y durante todo el mes va a haber actividades. Sí, muchas actividades ahí en Sierras Chicas. Eso. Hoy, por ejemplo, vamos a tener en el centro vecinal de Barrio Los Vascos una charla, un conversatorio con los vecinos, charlando acerca de, bueno, un poco la memoria de las luchas acá en Río Ceballos. El Barrio Los Vascos es un barrio que tiene una tradición de lucha importante también y, digamos, fue es vecino no solamente del Parque de la Memoria actualmente, sino también está muy mezclado con la historia del frigorífico mediterráneo, que es del frigorífico que hoy, bueno, hoy está cerrado, pero en su momento el frigorífico Estancia del Sur, que antes se llamaba Mediterráneo, fue uno de los lugares a donde se, alrededor del cual se articularon las luchas gremiales de la zona. Así que, bueno, nada, va a ser un gusto hoy estar ahí con los vecinos. Bien. Y después, bueno, tenemos varias actividades. El 16 de marzo, este sábado, a las 17 horas, en la Plaza de la Memoria en Mendiolaza y en Avenida Italar, en Avenida Ticera, el 3300, creo que es. También hay un acto por el Día de la Memoria, al cual están todos invitados. Bien. El 21 hay dos actividades en San Cipuedes, una a la mañana con alumnos de escuelas primarias, que es un encuentro en el Paseo de la Memoria de San Cipuedes, que está sobre la vera del río. No sé si han tenido la posibilidad de conocer, es un hermoso paseo, sí, donde ahí hemos hecho unos murales que recuerdan a Hernán Torres, se pusieron unas baldosas y, bueno, se va a hacer una actividad con escuelas primarias. Qué bueno, y a la qué tarde, lindo, ese mismo día del 21, hay una obra de teatro, se llama Impreso en el Cuerpo, una obra de danza-teatro, que es, digamos, es de dos compañeras también del parque, que también tienen sus viejos y sus viejas. Tenemos ahí, recordamos la memoria de ellos en el parque. Bien. La Caro Ávila y la Silvita Vergara, que hacen una obra de teatro, esta Impresión del Cuerpo, con a la que estamos invitando a los jóvenes de los secundarios de la zona. Qué bueno, muchísimas así actividades. Sí, y el 23, bueno, el 20, sábado 23 de marzo a las 17 horas, sí, es el encuentro en el Parque de la Memoria de Río Ceballos, propiamente dicho, ahí en la Avenida Mosconi al 231, sí, que es el clásico encuentro que hacemos todos los 24, que viene creciendo año a año. Este año es el 13º año, hace 13 años que venimos, desde que inauguramos el parque, creciendo en convocatorias. Y tenemos, digamos, es una jornada hermosa porque tenemos grupos artísticos que nos acompañan desde el inicio. El parque está hermoso, es un excelente lugar para compartir y pasar la tarde, tomar mate, hablar de toda esta historia que, si bien tiene sus ribetes tristes, también tiene su lado de esperanza, de lucha y de mucha enseñanza hacia adelante. Así que, bueno, es lo que intentamos poner en juego en cada uno de estos encuentros. Buenísimo. Y el 24, como vos decías, por supuesto, la marcha, que este año es a las 16 horas la convocatoria, en Colón y General Paz. Marchamos todos a través de la bandera de los organismos, de la mesa de trabajo, con la consigna que la memoria reconstruye la patria que soñamos. Perfecto. Bueno, muchísimas actividades. Hoy, por lo pronto, martes 12 de marzo, 19 horas, en el centro vecinal. 19 horas en la sede del centro vecinal, que es ahí al lado de la posta de salud. Así que todos invitados. Marcelo Jornet, te agradecemos muchísimo. Cualquier información está ahí en el Facebook Parque de la Memoria Río Ceballos, ¿no? Que es donde los pueden encontrar. Exactamente, nos pueden encontrar en el Facebook Parque de la Memoria Río Ceballos. Nos escriben ahí, lo vamos viendo y nos ponemos en contacto por cualquier cosa. Ahí está. Eso entre otras actividades. También vamos a estar yendo a distintas escuelas o a distintos espacios a charlar, digamos, con alumnos o con gente en general. Bueno. Así que muy, muy agitados, sí.
Bueno, muy contentos. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias para ustedes y un abrazo para ustedes y para toda la